Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos iniciando, estamos arrancando este programa con nuestros alumnos y hoy estoy muy contento porque tenemos la presencia aquí en el estudio de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 106. Y están ellos y nos traen un proyecto muy interesante que es Lectura en Atril. Pero bueno, quiero presentárselos antes para que los conozcan. ¿Quiénes son los que nos van a estar acompañando? Vamos a empezar del lado izquierdo hasta el otro lado. Nos dices tu nombre, por favor. Sí, yo soy Marla, vengo de la Escuela Secundaria 106. Perfecto, siguiente. Hola, soy Brisa, vengo de la secundaria número 106. Okay. Mi nombre es Ulises, igualmente vengo de la secundaria técnica 106. Por favor. Muy buenas tardes, yo soy Edaí Martínez Aguilar y vengo de la técnica número 106. Yo soy Adrián y vengo de la escuela secundaria técnica 106. Perfecto, chicos, ¿qué es lo que nos vienen a presentar? ¿Qué lectura van a hacer? Bueno, esta mañana venimos con una lectura que se titula Castigo y Recompensa, es de Andrés Pérez Asenjo. Es de un libro que se llama Teatro Escolar Representable, de Perfecto. Los libros de Astrolabio. Muy bien, chicos, pues sin más ni más, los dejo en la compañía de los chicos de la técnica para que vayan, pasen con esta lectura que nos vienen a presentar. Y bueno, adelante, por favor. Una historia antigua cuenta que una hormiga vivía aburrida y triste porque estaba sola. Como no tenía hijos y quería tener compañía, cogió a un erizo, a una araña, a una tortuga y a una abeja, recién nacidos. Se los llevó a su casa y los crió como hijos. Pero ya grandecitos, cada uno se fue a vivir por su cuenta y abandonaron a la hormiga. Con el tiempo, la hormiga se hizo vieja y cayó enferma. Llamó a su vecina, una liebre muy corredora, y le dijo: Por favor, vecina, ¿quieres llamar a mis hijos? Estoy muy enferma. Cuando los veas, diles que vengan a cuidarme. Quiero despedirme de ellos antes de morir. Sí, vecina, voy en un momento. Donde los encuentre, se lo diré. Hasta luego. La liebre corría y saltaba, saltaba y corría para llegar lo antes posible. Se encontró primero con el erizo y quiso convencerle de que fuera a ver a su madre, que estaba muy enferma. Ya ves que estoy trabajando. Me urge terminar de poner a estas cercas de espinos en mi campo, porque me lo roban todo. No puedo ir ahora. Y la liebre volvió a todo correr a casa de su amiga. Amiga mía, tu hijo, el erizo, me ha dicho que está poniendo una cerca de espinos en su campo y que no puede venir. Ingrato, ¿con qué no puede venir? Pues no le deseo otra cosa, sino que todo su cuerpo se cubra de púas como las del alambre que tiene en sus manos. Y cuentan que desde aquel día, el erizo tiene su cuerpo recubierto de púas. De nuevo, la liebre salió en busca de otro hijo de la hormiga y se encontró con la araña, que estaba tejiendo su tela. Amiga mía, buenas tardes. Tu madre, la hormiga, está enferma y me encarga que vayas a verla. Está muy malita. Ahora no puedo, estoy tejiendo mi tela. ¿Y cómo voy a dejar el trabajo? Ya iré otro día. Tu hija, la araña, me ha dicho que no tiene tiempo de venir, que está tejiendo su tela y que no puede dejarla. Pues que siga tejiendo. Pero que sepa esa mala hija que nunca en su vida podrá hacer una tela buena. Por tercera vez, la liebre salió al campo. Al poco rato, se encontró con la tortuga a la orilla del agua. Buenas tardes, amiga tortuga. Te traigo una mala noticia. Tu madre está muy enferma. Debes ir a visitarla. Ella quiere que vayas. Te está esperando. ¿Ahora que estoy lavando? No puedo dejar la ropa sucia. No tengo tiempo. Vecina, me encontré con tu hija, la tortuga. Estaba lavando y me ha dicho que no la esperes por ahora, que no puede dejar de lavar. Bueno, déjala, sí, déjala, y que el cubo de madera donde tiene la ropa se le quede fijo en su lomo para siempre. La liebre, incansable y deseosa de hacer bien a su vecina, echó a correr de nuevo para ver si por fin tenía suerte. Se encontró con la abeja. Estaba chupando néctar de las flores. Apenas supo la noticia, lo dejó todo y salió volando en busca de su madre. Hija mía, gracias. Eres la única y la mejor de mis hijos. Muy pronto voy a morir, pero deseo que todo lo que toques se te vuelva miel. Y cuentan viejas historias que desde aquel día las abejas son unos animalitos que todos conocemos y todos admiramos porque nos dan su miel y su cera generosamente. Fin.
Bueno, ahora estaremos presentando también una lectura que se llama Perico y el Viajero. Este es de un autor anónimo. Sus personajes son el Perico y el Viajero. Por favor, niño, ¿qué debo tomar para ir a la estación? No debe tomar nada. Si toma algo, en lugar de ir a la estación, se va a ir a la cárcel. Quiero decir, ¿en qué bus tengo que subirme? Bueno, en el que va a la estación. Escúchame, niño. Para ir a la estación tengo que tomar un bus. Ya lo sabía muy bien. Lo que quiero saber es, ¿dónde tengo que tomar el bus? ¿Qué pregunta? En la parada de los buses, por supuesto. A no ser que usted lo sepa tomar cuando se va moviendo. Sí, sí, pero ¿por dónde pasa el bus? Por la calle. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Por dónde quiere que pase? ¿Por la vereda? Mira, si tuvieras que ir a la estación para ir de viaje, ¿qué harías? Iría a despedirme de mi papá y mi mamá. Bien, bien. ¿Y después? Después me despediría de mi tía Rosa, que siempre me da 1,000 pesos cada vez que voy a verla. Y después iría a donde... ¡Mamma mía! No, a ver a su mamá no iría, porque ni siquiera la conozco. Pero dime, ¿nunca has estado en la estación? Sí, muchas veces. ¿Y te fuiste en bus? ¡Claro! ¡Por fin! ¿Y qué decía el letrero del bus? Decía, prohibido hablar con el conductor. ¡Por fuera! ¡Quiero decir por fuera! Cuando te subiste, ¿no te fijaste en qué decía el bus por fuera? Decía que los jabones Alba son los que limpian mejor. Era un letrero enorme. ¡El letrero del recorrido! ¿Qué decía el letrero del recorrido del bus? Los letreros nunca dicen nada. Por tu culpa voy a perder el tren. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Quieres subirse al bus o al tren? Y este es el final. Muy bien, chicos, muy bien. La verdad es que me encanta la pasión, la energía que le imprimen a este texto, ¿no? Me gustaría que nos comentara cuál es la impresión que tienen ustedes. ¿Cómo se sintieron con esta dinámica, con este trabajo? Empezamos de aquel lado, por favor. ¿Qué te pareció llevar a cabo esta lectura, Natalia? Pues interesante, y al principio fueron los nervios de salir, pero después te relajas cuando lees. Perfecto, la que sigue, por favor. Es interesante, se siente una felicidad por dentro, sí, es algo importante para mi vida. Ok. Pues para mí es importante porque pues reflejo que es muy importante leer, algo que pues a mucha gente no tiene esa cultura. Y pues es importante tener este hábito, así podremos ser mejores personas. Muy bien, muchas gracias, por favor. Pues la verdad, creo que seré de los pocos que tengan un comentario un poco diferente a lo que ustedes están escuchando actualmente. Hay algo muy diferente. Lo que quiero decir es que a mí no es que me haya gustado mucho ni que no me haya gustado. Estuve en un punto regular y soy de los pocos que admiten eso. Y te agradecemos, ¿no? Por supuesto, sí, son bienvenidos sus comentarios. Oye, ¿a ti qué te pareció esta manera de trabajar acerca de la lectura de Atri, por favor? Bien, porque pues estoy en la piel de aquel que represento. Eso es muy importante, fíjate. Qué bueno que lo mencionan ustedes, porque también rescato el comentario de su compañero. Una cuestión de hábito. Pareciera que muchas personas no tenemos el hábito de la lectura y esta es una manera de encontrarle el saborcito de ir asimilando el texto, porque yo puedo ver aquí algunos ya están incluso los libros un poco arrugados y todo, porque no sabemos por cuántas manos ya han pasado, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso es importante, el mensaje que tiene aquí. ¿Tú qué le dirías a tus compañeros para que se acerquen a la lectura? ¿Cómo le recomendarías a tus compañeros que se acerquen a leer más y más? Te dejé así, ok. Vamos de aquel lado, si alguien tiene opinión, mientras tú piensas en algo, ¿sí? ¿Cómo le recomendarías tú? Pues yo creo que lo importante es que encuentren el libro que en verdad les apasione o en verdad haga que amen la lectura. Perfecto. Pues que escojan un tema en especial, que les guste mucho y así pues se van a enamorar de la lectura. Pues a mí no es tanto sino el libro de qué trate, sino también buscar el lugar donde leerlo. Para mí eso es lo que me gusta, tener un lugar tranquilo, donde esté cómodo y pues sí, a gusto. En particular a ti, ¿dónde te sientes relajado, dónde te gusta leer? Pues me gusta mucho leer en casi las noches, okay. Y que sea en mi cuarto.
con poca luz. Oye, ¿y te acompañas de música o solamente así? Algunas veces pongo sí música, lo que es la música instrumental o lo que es también el jazz, algo tranquilo. Ok, de este lado, ¿qué te gusta a ti de la lectura? Bueno, pues a mí me gusta bastante la lectura, sí me gusta leer, lo admito, pero en sí, yo en vez de los libros más clásicos que alguien pueda leer, a mí me gustan más temas más como ciencia ficción o ocultismo en algunos casos. Uh-huh. Ok, perfecto, y lo importante es la lectura, creo que eso es, hay que rescatar eso. Ya tenemos una idea, y entonces... Pues a mí, honestamente, al oír de un libro no me dan ganas, pero al leerlo es diferente. Y fíjate que sí, eso es muy importante lo que tú mencionas, porque a veces nos dan una lectura y decimos, ay no, tiene muchas, está muy grueso, ¿no? O tiene muchas palabras, no tiene dibujos, ¿no? Pero conforme vamos incursionando en el libro, en la lectura, nos va atrapando, ¿no? Esto es importante y como tú dices, a veces no es como que de entrada no nos gusta, pero ya le vamos agarrándole. Ahora, en particular, este tipo de dinámica o esta manera de leer, ¿a ti qué te gustó de hacerlo de esta forma? Pues, como ya comenté anteriormente, pues ser el personaje, estar como el personaje. Perfecto, ¿y cómo trabajaste tu personaje? ¿Cómo te imaginaste a tu personaje? Con un caparazón. De este lado, háblanos un poquito de tu personaje. Bueno, pues mi personaje era el narrador. Uh-huh. La verdad no tengo mucho que decir del narrador, pero del viajero sí, ese sí que era mi otro personaje. Ajá. Ese sí puedo hablar un poco más. Cuéntanos. Ese sí es mucho más parecido a lo que un humano puede ser normalmente, como yo normalmente en muchos casos. ¿Cómo te imaginabas al viajero físicamente? Pues nada más, la verdad yo jamás me imagino bien la apariencia, pero podía más o menos decir su altura, que era más o... la sentí como de 1.90 prácticamente. Okay. Ah, bastante alto, uh-huh. me lo imaginé con ropa café, okay. Y un sombrero también café. Ok, qué bien. ¿De qué lado? Háblanos un poquito de tu personaje, ¿cómo lo trabajaste? ¿Cómo te imaginabas que era tu personaje? Bueno, pues la liebre, por ejemplo, que cuando fue a buscar a la familia de la hormiga, pues me di cuenta que era rápida. Entonces, pues ese personaje me gustó porque a mí, yo siento que soy una persona con mucha adrenalina, con mucha energía. Y pues me gustó, al igual que el perico, a veces también hablo demasiado, y pues el perico me quedó muy bien. A veces, ¿verdad? A veces. Sí, sí. Perfecto, por favor. Pues a mí me gustó mucho ser la hormiga porque además de ser el personaje principal, pues me gustó como la forma de ver del cuento, de que pues eso es lo que pasa en la realidad de las mamás. Muy, muchas gracias. ¿La que sigue? Bueno... pues estuvo interesante hacer al erizo y a la araña. Ambos eran pues bastante egoístas y como que no tengo mucho que decir, solo que deberían de haber ido. Perfecto. Oigan, chicos, me gustaría invitar por este escenario a su profesora, porque también seguramente hay cosas que nos podrá comentar, sobre todo cómo eligieron esta literatura, cómo fue que trabajaron este texto. Por favor, si le hacen llegar el micrófono a su profesora. Profesora, nos dice su nombre, si está no vale. Hola, ¿qué tal? Yo soy la maestra Luz María Gutiérrez y soy la maestra del taller de lectura. Y bueno, este ejercicio lo hicimos en la escuela y fue muy divertido. Los chicos eligieron su personaje. En el taller de lectura tienen la libertad de elegir lo que quieren leer, de proponer. Y en esta lectura especial la elegimos pues porque es corta y es una lectura que nos pareció divertida, la primera y la segunda. Y a mí lo que más me gustó es que ellos eligieron el personaje. Yo no les pedí que fuera quién, ellos decidieron. Y la primera vez que lo leímos pues fue muy divertido. Y eso es importante lo que menciona profesora, porque aparte de tener la libertad de poder escoger, elegir el personaje, darle vida, ¿no? Porque seguramente el escritor tenía una imagen de sus personajes, pero ya cuando cada uno de nosotros lo lee, lo hace suyo, le da otra interpretación, ¿no? Ahora, ¿usted cuál siente que son los obstáculos a los que enfrentan los jóvenes para que tengan cierto interés por la lectura en su experiencia? Pues yo creo que básicamente el hábito, como decían los chicos, no se inculca mucho en casa. En la escuela a veces se tiene poco tiempo y básicamente es el
pues el hábito, ¿no? Acá en la escuela a mí me encanta el taller de lectura porque los niños leen lo que quieren y los veo cada vez más entusiasmados y eso pues a mí me gusta mucho. Perfecto. Bueno, chicos, si es tan amable su compañera de aquel lado, ¿tú qué libro te gustaría leer o qué libro recomendarías a tus compañeros? ¿Recomendar? Sí, sí, sí. Yo recomendaría el de Ángeles Caídos. Uh-huh. Es una novela y pues la verdad está muy interesante y creo que deberían de leerlo. A ver, háblanos un poquito así rápidamente para que digan, ah, sí, sí, sí suena bien. ¿Qué hay en esta literatura que nos mencionas? Es como un post apocalipsis y pues la protagonista intenta recuperar a su hermana que se la robaron los ángeles y ayuda a un ángel que le cortaron las alas y entonces de ahí se va desenvolviendo toda la historia. La trama, perfecto. ¿Alguna que te haya gustado o que tú recomendarías, por favor? A mí me gustó mucho el libro de El Fuego Secreto y yo les recomiendo también mucho la saga de Divergente. Perfecto. Por favor, ¿qué sigue? A mí me gustan sobre todo los libros con mitología o ciencia ficción también. Y pues me gustó mucho lo que es el libro de Percy Jackson, la serie. Son muy buenos esos libros. Es muy diferente a las películas. Es un cambio en la historia muy diferente y son muy buenos. Yo los recomiendo. Perfecto. Por favor, de este lado. Aunque yo prefiero leer manga, sí me gustan mucho los libros. En sí, la mayoría de libros que he leído han sido de ciencia ficción, como en parte de La Máquina del Tiempo, de H.G. Wells. Es muy, muy buen libro. Me encanta el final y... No, no los cuentes, si no, no van a querer leer. No voy a decir el final. No, claro. Spoiler. Sí, sí, le piden aquí. De este lado, por favor. Harry Potter. Okay. ¿Qué es uno de...? ¿Leíste todos? ¿Toda la serie? Sí, todos. Perfecto. ¿Y de esos cuál te gustó más? El primero. Perfecto. Oigan, chicos. Cierto, también es bueno. Ahora, ustedes ya leyeron, ya hicieron recomendaciones. De manera personal, a cada uno de ustedes, si tuvieran la opción de escribir, ¿qué les gustaría escribir? Por ejemplo, hay uno de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Pero a cada uno, ¿qué les gustaría escribir? ¿Qué te gustaría escribir? Sí, igual ciencia ficción, acción, algo así. Perfecto. Como ya he dicho, a mí me gustan bastante los temas sobre demonios, ángeles, pero no tanto usarlos de una manera en parte ridícula que a veces ocurre, sino una manera más oscura, detallada y un poco tétrica, me gustaría. Ok, por favor. Pues a mí me gustaría escribir sobre todo como una crítica a la sociedad y al gobierno, que sean libros sobre cultura e historia. Eso me gustaría escribir a mí. Muy interesante, por favor. A mí me gustaría escribir sobre ciencia ficción. Me gusta también mucho el amor, pero no tan cursi. Y ya. Ok, por favor. Pues creo que también sería ciencia ficción y poesía. Pues bueno, maestra, no se puede omitir la pregunta. Si usted tuviera la opción, ¿qué tipo de literatura escribiría? Yo escribiría novela romántica, pero basada en mis alumnos. Me encantan sus historias, sus vidas, sus formas de ser. Justamente ahora cuando veníamos para acá, veníamos conversando, yo les decía, bueno, es que la vida cotidiana es como una novela. Entonces, sí lo he pensado, he escrito ahí algunas cosas, pero sí es siempre pensando en mis alumnos y creo que la realidad nos da muchísimo para escribir. Es muy cierto lo que menciona. Esto es importante porque ya vimos la parte de poder representar personajes, qué nos gusta, qué nos atrapa y sobre todo también en un momento dado qué podríamos escribir, ¿no? Pero bueno, ¿qué creen, chicos? Estamos llegando ya al final de este programa, no sin antes, por supuesto, dejarlos en cámaras y micrófonos para que si ustedes así lo quieren, hacerle llegar un saludo a sus familiares, amigos, compañeros, maestros, a quien ustedes gusten, ¿no? Empezamos de allá otra vez, por favor. Bueno, yo le mando un saludo a toda la secundaria técnica 106 y en especial a los chicos del taller de lectura que espero veamos este programa, si no es ahorita, más adelante. Y está abierta la invitación para que vuelvan con nosotros próximamente. Gracias. Bueno, yo quiero mandar un saludo a toda mi familia, a mi mamá, a mi hermana y a una amiga llamada Valeria que vive en Cuernavaca. Ok, muchas gracias. Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia y también especialmente a mis amigas. Gracias.
yo le quiero mandar un saludo a mi familia y también a mis profesores, que son los que me han dado pues las oportunidades para estar aquí y ser mejor y superarme en persona, así también como a mis amigos. Muy bien. Pues yo un saludo a mi mamá, a mi abuelita, más familia, pero también raramente se me ocurrió decir esto. También quiero mandarle un saludo a una persona que nunca va a escuchar esto probablemente, porque hace mucho que no la veo, que es mi papá. Él, sí. Bueno, ya, pasa esto. Ok, gracias, gracias, no te preocupes, por favor. A mi familia, especialmente a mi mamá, que hoy cumple años. Sí. Qué buen regalo estás dando. Pura excusa. Perfecto, qué buen regalo. ¿Cómo se llama tu mami? Patricia Martínez Bautista. Bueno, pues ya te estará viendo allá en la pantalla, mándale un saludo y un abrazote pues, en su día. Ok, pues yo también quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica de aquí de la Ciudad de México. Allá están mis compañeros en los controles y bueno, agradecerles por su presencia, felicitarlos por su trabajo. Nos quedamos aquí en la señal de GES TV. Recuerda que de GES TV te ve aprendiendo. Mi nombre es Guillermo Gómez y hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 106. El eco, bien. Muchas gracias y hasta pronto. Despídanse, chicos. Adiós. Ay, un saludo a mis amigos.